Hola, mi nombre es Brahim Coney, secretario of de de of SEIU Local 26. Happy New Year. Hola, feliz año. Uh, me llamo Gregorio, uh, el presidente aquí de SEIU Local, Local 26, con el secretario tesorero uh, Brahim Coney. Y estamos aquí hoy con las noticias de este mes de enero 2022. Pues empezamos con las buenas noticias. Hicimos una gran rifa uh, uh, hace unas semanas. Um, muchos uh, trabajadores miembros de local 26 ganaron premios hasta allá uh, no fue tan tanta diversión así como una fiesta grande pero claro con covid no podemos estar juntos en esa manera uh, también hemos mandado unos calendarios a las casas de todos los miembros celebrando lo que hemos ganado en el último año y pensando más en la lucha del futuro so, espero que todos han recibido eso en, uh, en su correo pues los grandes pasos adelante de, de este mes es primeramente en las clases de educación. Hace un año, nuestro local tenía cero clases por nuestros miembros, uh, pero ahora tenemos tres. Eso es un avance muy grande, muy grande en el último año. Y uh, tenemos la segunda ronda de clases de español, uh, perdón, uh, en inglés que están empezando en esta semana que viene con 15 nuevos. Uh, uh, miembros participando en esa y también hemos estado aprobado por el estado de las nuevas aprendizajes de limpia vidrios Eso es nuevo y hemos ganado reconocimiento del estado uh, por un grupo de 40 trabajadores miembros por ese programa. Y también empecemos hace dos meses uh, la aprendizaje de Community Safety Specialist o un programa de seguridad de la comunidad que hemos empezado por nuestros trabajadores de seguridad. Son tres programas uh, ahora que son realizados. Es realmente un gran paso adelante en nuestro local y queremos hacer más clases así en el futuro. También estamos luchando bien fuertemente por los trabajadores esenciales. Otra vez las compañías están pidiendo que nosotros seguimos haciendo el trabajo con tanto riesgo con Omicron y con la pandemia, uh, pero sin un pago adicional. No es aceptable. Por eso hemos regresado a la legislatura. Los republicanos nos bloquearon el año pasado uh, y ahora estamos diciendo que queremos un billón, un billón de dólares al, al nivel del estado de Minnesota para pagar 1.500 dólares a cada trabajador esencial. Eso va a necesitar más lucha a nivel estatal, al menos que luchemos el año pasado. Tenemos que seguir luchando hasta que conseguimos ese apoyo por los trabajadores esenciales. También a nivel de la ciudad de Minneapolis vamos a estar empujando por un control en la renta. Ganemos el, un voto uh, en el otoño sobre ese tema, pero ahora tenemos que pasar la política uh, en la ciudad de Minneapolis. Vamos a estar pidiendo por más apoyo en esa. También otros trabajadores esenciales están haciendo uh, lucha también, ¿no? Los trabajadores de, de maestros y los trabajadores uh, del condado están preparando por una huelga. Uh, no son de nuestro local, pero claro, vamos a estar apoyando a ellos porque cualquier trabajador esencial tiene que estar luchando ahora por sus derechos y por reconocimiento, respeto, protección y más pago finalmente estamos en negociaciones con un grupo pequeño de nuestros miembros uh, del star tribune uh, que son trabajadores de limpieza y los jefes también están negando cualquier bono de trabajo esencial so vamos a estar luchando muchas gracias y te veo en las siguientes semanas